Amigos de Magallanes TV, mejor imposible. Navegantes del Magallanes consigue una nueva victoria acá para cerrar la serie particular. 8 ganados, 1 perdido y con una magistral labor el día de hoy del abridor Dani Rondón. Dani, tu primera apertura de por vida en la liga y 3 buenos innings para el manager Sojo, ¿no? Sí, mira, bueno, gracias otra vez por la oportunidad. De verdad, mira, fue una responsabilidad bien grande. La verdad, me sentía un poquito de nervio. Lo hice una vez nada más con Margarita, mi activo equipo, que fue en el round robin, pero una serie, o sea, regular. Para mí fue un orgullo, de verdad, estar en ese line-up ahí con todas estas personas que están aquí. Y de verdad que me fue muy bien, mira, me sentí muy bien, a pesar de que ellos me dijeron que contaban conmigo por lo menos 4 o 3 innings, que le aseguraba 3 innings, 4. Yo quería más, porque ya la adrenalina sube. Pero en realidad me sentí muy bien con lo que hice y gracias de verdad al manager Luis Sojo por tomarme en cuenta para este encuentro. Si mal no recuerdo, habíamos hablado en los entrenamientos antes del inicio de temporada que tú tenías experiencia abriendo también en México. Sí, sí, en México fui todo este año abridor y de verdad en ese sentido no me sentía nada incómodo porque ya lo había hecho. Como digo, es el mismo béisbol, ¿sabes? La fanaticada es diferente, estamos jugando fuera y este es un equipo también que es muy bueno, como todos, y había que hacer el trabajo igual, y gracias a Dios salimos con la victoria. Permitiste pocos imparables, uno de ellos, Ernesto Mejía. ¿Con qué bateador tuviste más cuidado del line-up de las Águilas? Mira, tuve más cuidado con Ernesto y con el primer bate, que es Inciarte. Le traté de lanzar unos lanzamientos allí que donde quería, lastimosamente el umpire no me los dio. Esos fueron los bateadores que más o menos me estaba cuidando. Ernesto le piché muy bien, gracias a Dios. Me dio un blooper que el picheo no fue malo, fue bueno y así es el béisbol y gracias a Dios pude, como quien dice, pude solucionar todo y salir adelante. ¿Pudiste conversar algo con los técnicos, con el manager Sojo de cara a que viene una nueva semana? Quizás siga sonando el nombre de Dani Rondón en la rotación. Sí, mira, ellos me dijeron que, bueno, me felicitaron con el buen trabajo, me dijeron que la tomara con calma porque yo vengo del relevo, entonces no es tan fácil tirarme 5 innings, sino que la situación es que vaya ajustándome a cómo ser abridor, preparándome bien cada 4 o 5 días que lo vaya a hacer. Y mira, yo estoy disponible, si ellos me quieren otra vez en el bullpen, voy a estar en el bullpen, y si me dicen para ir a la rotación para la próxima semana, por ahí estaré. Palabras de Dani Rondón, quien hoy se creció en esa primera apertura en ronda regular para Navegantes del Magallanes. Y además, enhorabuena porque así se logró preservar esta serie particular. 8 ganados, 1 perdido, Dani. Mira, de verdad, buenísimo. Estamos ahí, todos los muchachos estamos unidos y gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Nos llevamos las 2 victorias aquí, son muy importantes. Bueno, ya mañana a descansar y el viernes a recibir anillos allá en el Caracas Magallanes. Sí, bueno, ya otro compromiso empiezan a partir del viernes, sábado y domingo. Y nada, seguiremos así en la lucha y seguiremos para adelante para darle la victoria al Magallanes. Dani Rondón para Magallanes TV.